Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Kel Alfonso Pérez, soy ángeloterapeuta. Trabajo con la energía de los ángeles, los arcángeles, los seres de luz y los elementales. En este video te traigo un ritual que puedes hacer para atraer el dinero, atraer la abundancia y atraer el bienestar. Este ritual, pues lo vamos a hacer de manos del divino arcángel Zaquiel y el arcángel Jofiel. ¿Por qué estos dos arcángeles y no los ángeles de la abundancia y no el arcángel Uriel o el ángel Abundia? ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con la energía del dinero, vamos a atraer el dinero a nuestro hogar. Entonces, a veces hay como que muchas trabas, muchas puertas cerradas para que el dinero fluya, para que el dinero llegue a nuestras manos. Entonces, tenemos que trabajar con el arcángel Zaquiel porque el arcángel Zaquiel lo que va a hacer es perdonar, transmutar y soltar toda la mala energía que podamos tener en cuanto a la energía del dinero. Recuerden que el arcángel Zaquiel perdona y libera. Entonces, cualquier energía que tengamos pues estancada, que no fluya, con la ayuda del arcángel Zaquiel pues vamos a perdonar y vamos a liberar esa energía y vamos a hacer que el dinero fluya hacia nosotros con más fuerza y con más energía de bendiciones. El arcángel Jofiel, como le dije, también, ¿por qué? Porque nos va a dar la claridad mental, la fuerza y la energía para saber cómo vamos a invertir ese dinero y en realidad en qué vamos a necesitar para que nos dé esa inteligencia y no estemos sintiendo que estamos malgastando el dinero. Recuerden que el dinero es una energía. Y es una energía que a veces, pues, como ya les he dicho, pues se traba, se nos va de las manos fácilmente y rápido. ¿Por qué? Porque no te has sintonizado con esa energía. Por eso es muy importante que te sintonices con esta energía. Pues hoy te traigo este poderosísimo ritual para que lo hagas, pero sobre todo para que lo compartas con todos tus familiares, con todos tus amigos. Compártelo en tu muro de Facebook para que pueda llegar a muchas personas. Porque también cuando tú compartes, estás trayendo abundancia a otra persona que también desea recibir este mensaje que traen los ángeles, los arcángeles para el mundo, para el universo. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar para este poderoso ritual? Pues lo primero que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a necesitar una vela de color violeta. Pues si no tienes vela de color violeta, puede ser vela de cualquier otro color. Pero en este caso vamos a usar la vela color violeta porque es la vela del arcángel, es el color del rayo del arcángel Zaquiel. Y vamos a usar esta vela violeta para que perdonar toda aquella energía o aquella mala acción que en algún momento hicimos hacia el dinero o cancelar cualquier palabra que hayamos dicho acerca del dinero para que nos perdone y sobre todo transmutar esa energía de carencia, de dolor hacia el dinero y venga la energía de la abundancia, el bienestar, la fuerza y sobre todo la tranquilidad. Pues vamos a usar una vela de color violeta. Si no tienes violeta, repito, puedes ponerla de otro color. Este ritual no necesitas hacerlo el sábado ni el domingo. Lo puedes hacer cualquier día de la semana. Simplemente que tú te sientas con energía y te sientas que estás siendo un imán para atraer el dinero, para atraer la abundancia, para atraer esa prosperidad y esa buena vibra que necesitas. Pues ya sabes, una vela violeta. Si no has suscrito al canal, suscríbete y comparte. También vamos a necesitar, pues, 7 monedas de curso legal de tu país. En este caso voy a usar 7 monedas de curso legal de Cuba porque yo vivo en Cuba. No importa la denominación de la moneda. No importa, pero sí debe ser moneda. No importa la denominación, vas a necesitar 7 monedas. También vas a necesitar, pues, un plumón marcador, como le digan en tu país. Vas a necesitar de esto para trabajar. Un marcador o plumón. No importa el color. En este caso yo lo voy a hacer con plumón negro. No importa el color. Si tienes rojo, pues lo puedes hacer con rojo. Si tienes azul, lo puedes hacer con azul. Si tienes negro, lo puedes hacer con negro. El color no importa. Lo que importa es lo que le vamos a plasmar y le vamos a poner a estas poderosas monedas que se van a convertir en un amuleto de atraernos el dinero y la energía.
Si te gustan los videos de los ángeles, los arcángeles, déjame en los comentarios qué tal te están pareciendo para que me motives a seguir canalizando y seguir trayéndote estas energías y vibraciones. Pues vamos a ver otro ingrediente mágico que vamos a necesitar que no puede faltar en los rituales de abundancia, de atraer esa prosperidad y esa buena vibra, es el laurel, porque el laurel nos trae bendiciones, éxito y sobre todo nos ayuda a calmar toda la energía que tengamos cuando estamos desesperados, cuando nos sentimos un poco desesperados, que no sabemos cómo va a fluir esa energía del dinero. El laurel nos trae éxito, calma y sobre todo paz a nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Y lo otro que vamos a usar pues es la canela. Como todos conocen, la canela es un gran potencializador, tiene mucha fuerza de atraer y lo que queremos es pues atraer esa energía del dinero, esa fuerza energética del dinero para que llegue a nosotros con toda la bendición y toda la energía. Ya después que ustedes conocen lo que vamos a necesitar para este ritual poderoso y lleno de energía, pues vamos a tomar nuestra mejor actitud en ese momento para realizar este ritual. Vamos a tomar primeramente el dinero y vamos a bendecirlo. No solamente este dinero, todo el dinero hay que bendecirlo y agradecerlo cuando lo soltamos, cuando estamos pagando algo. ¿Por qué? Porque cuando estamos recibiendo el dinero lo tenemos que bendecir, porque el dinero viene de mucho, el dinero físico pues viene de muchas manos, pasa por muchas manos, pasa por una persona que a lo mejor estaba enferma y tuvo que comprar la medicina, pasó por una persona que le hicieron un asalto y ese dinero es robado, pasó por una persona que lo maldijo porque se peleó con la mujer y tuvo que darle dinero a la mujer, lo maldijo. Entonces, tenemos que bendecir siempre el dinero cuando llegue a nuestras manos. ¿Por qué? Porque cuando lo bendecimos, lo liberamos de esa mala vibra que pudo traer. Y entonces, cuando llega a nosotros, pues llega cargado de esa energía y lo vamos a limpiar para que venga a nosotros bendecido, con energía y sobre todo nos ayude a fluir con toda esa bendición. Pues lo vamos a tomar en nuestras manos y vamos a decirle: amado dinero, yo te bendigo, gracias por venir. Amado dinero, yo te bendigo, gracias por venir. Amado dinero, yo te bendigo, gracias por venir. Lo vas a poner en el pecho y vas a sentir esa poderosa conexión con la energía del dinero. Gracias, gracias, gracias. Y vamos también ahora a usar pues nuestro marcador. Dirán, ¿y para qué es el marcador? Bueno, el marcador es muy fácil. ¿Para qué lo vamos a usar? Lo vamos a usar para ponerle a las monedas la runa Feu, que es la runa de la abundancia y la prosperidad. ¿Y cómo es esa runa? Pues ya lo verán. ¿Cómo es esa runa? Ya van a ver cómo es esa runa. Espérense un momentito. Ya van a ver cómo es la runa Feu. Esta es la runa Feu, la runa del dinero y la abundancia. Se lo vamos a ir haciendo a todas nuestras monedas y a medida que se lo vamos haciendo, pues vamos impregnando pues la prosperidad, la abundancia y la buena vibra con la energía de esta runa, que es la runa que atrae el dinero, la abundancia, y vamos a irle pidiendo toda esa bendición, esa energía y esa buena vibra. Recuerde que son 7 monedas que vamos a estarle haciendo pues la runa Feu. Vamos a estarle haciendo la runa Feu a las 7 monedas. ¿Okay? Recuerda que no importa el color que tengas de plumón, lo que importa es que lo hagas con fuerza y lo hagas con mucha fe. Eso es importante, con fuerza y fe. Son 7 en representación de los 7 poderosos arcángeles. La runa Feu es como una F que vamos a ir haciendo y vamos a irle plasmando a lo que es la energía del dinero. Entonces, ya con las 7 monedas puestas Feus, vamos a tomar pues nuestras hojas de laurel y vamos igualmente a ponerle la energía de Feu.
Vamos a poner energía de feo y vamos a ponerle abundancia. A ver. Vamos a ponerle abundancia. A ver si ahí se ve la runa feo. Acá se ve, mirenla acá. ¿Ve? Ahí se ve la runa feo. Y vamos a ir haciendo lo mismo con las otras cuatro. Runa feo y runa feus. Ponemos la feu a tantos a nuestro dinero como a nuestras hojas. Eso es importante. Feu igualmente a nuestra hoja de laurel. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestras hojitas, vamos a tomar nuestras hojitas y vamos a tomar el dinero y vamos a ponerlo en una cosa, en un lugar, ¿no es cierto? Y vamos a bendecirlo. Vamos a bendecirlo y vamos a pedir a los ángeles que nos traigan toda la fuerza, toda la energía y toda la buena vibración. Vamos a tomar nuestras velas y nos vamos a pasar la vela por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle que sea una vela de atraer dinero, abundancia, prosperidad y buena vibra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encender nuestra vela y con la vela encendida vamos a irle dando. Se nos apagó. Vamos a encenderlo nuevamente. No se preocupe por eso. Con la vela encendida vamos a ir pidiéndole a la energía del dinero que venga a nosotros, que se haga presente en nuestras vidas. Y quemamos el laurel. Uy, se volvió a apagar. Disculpe. Es que hablo arriba de eso y se quema. Y vamos pidiéndole que nos libere de toda energía negativa. Y sobre todo, atraigamos la energía del dinero, de la fuerza, del bienestar. Ahí pueden ver cómo va chisqueando. Eso es que ahí se va yendo toda la energía negativa que podamos tener en cuanto al dinero. Y vamos pidiendo que nos traiga fuerza, energía y vibración. Volvemos y tomamos la otra. Igualmente le vamos pidiendo, siempre pidiéndole prosperidad, abundancia, buena vibra y que el dinero fluya hacia nosotros para atraer la prosperidad, el bienestar y la buena vibración. Ahí se están quemando. Tomamos la tercera. Igualmente le vamos pidiendo, miren cómo se van quemando, tengan cuidado. Le vamos pidiendo que esa energía fluya hacia nosotros con toda la buena energía y toda la vibración. Mírenlo ahí, se está quemando todo. Y vamos quemando igualmente, pues, el laurel para que toda la energía negativa o densa que tenga que ver con el dinero, pues, vaya llegando a nosotros. Ahí lo vamos quemando. Y recuerden ir pidiendo. Importante es ir pidiendo por la energía del dinero. Pedimos que venga la energía del dinero, que llegue el dinero a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Y vamos pidiéndole a el elemental del laurel, y a la vez que estamos haciendo esto, estamos purificando nuestra casa. Bueno, después que tienes hecho esto ya, que tienes esto, pues esto lo vas a esparcer en la puerta de tu casa. Eso es importante. Lo vas a esparcer en la puerta de tu casa mañana o al otro día, como tú quieras. Pues lo vas a esparcir en la puerta de tu hogar. ¿Para qué? Para que toda la energía que quemaste, toda la energía densa, pues se vaya de tu casa, de tu vida y atraer prosperidad y buena vibra. Por eso no usamos incienso, porque con el incienso natural de laurel, pues pudimos hacer esta energía. No necesitamos incienso por eso, pero ahí lo tienen. Las personas que no puedan quemar laurel, pues pueden usar incienso de laurel. Yo recomiendo las hojas de laurel, eso es muy importante. Entonces, tomamos otro plato. Tomamos otro plato
Tomamos otro plato y ponemos nuestras monedas feu, nuestras monedas con la feu hacia arriba y la vamos poniendo en forma circular. La vamos poniendo en una forma de círculo. Lo vamos conectando en una forma circular. A ver si ahí lo pueden ver. Bueno, una forma, déjenme apuntar por acá para ver si se puede mostrar así, una forma circular. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a echarle pues un poquito de canela por encima a cada monedita. A cada monedita pues le vamos a ir polvoreando canelita. Le vamos a ir polvoreando canela. Y a medida que le vamos polvoreando canela, pues le vamos pidiendo amor, que venga el dinero, que venga la prosperidad. Y le vamos polvoreando a todas. Y cada una de ellas, pues le vamos a ir polvoreando un poquito de canela por encimita. Le vamos polvoreando un poco de canela por arriba. Y ya después que ustedes las tengan así, que ya la den, pongan la bendición y traigan toda la energía. Asimismo, como ustedes la van a ir sacando de su plato, mírenlo, así les muestro, pues con la canela arriba, así, pues lo van a poner en las esquinas de su casa. Uno en una esquina en la sala, otro en otra esquina y así en diferentes esquinas. Este ritual lo puedes hacer mensualmente para que la energía del dinero pues fluya. Cambias la canela, puedes cambiarlo las monedas si quieres y lo haces mensualmente. Nada, déjame por acá por los comentarios si te gustó el ritual, qué te ha parecido. Recuerda, como siempre te digo, que eres una semita de luz, que puedes expandir luz a todo el universo. Bendiciones, saludos, Kesle. Gracias por estar y nos vemos en otro video. Muchas bendiciones, cosas buenas y que los angelitos me lo bendigan. Bendiciones.